Un día más, queridos amigos de Jesús, les saluda el Padre Jorge Yamil. Le damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando por primera vez. Les invitamos, si todavía no lo han hecho, a suscribirse a nuestro canal para que te puedas convertir hoy en ese nuevo amigo de Jesús que diariamente se alimenta de la palabra del Señor. En este día, aunque no lo crean, todavía continuamos escuchando el capítulo noveno del evangelista San Lucas, pero los versículos 57 al 62. Llevamos varios días con el capítulo noveno que queda para bastante. Y aquí el Señor, como bien verán, siempre le dejamos en la descripción las lecturas del día de hoy podrán ver como tres momentos, tres llamadas que hace el Señor y como al inicio a alguno le dice sígueme le dice te seguiré, Señor, a donde vaya. Y él advierte que este, las zorras no tienen madriguera, ni donde ¿verdad? el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro le dice: Pues está bien, Señor, pero déjame primero enterrar a mi padre. Y ahí dice: Deja que los muertos entierren a los muertos. El tercero le dice: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Y el Señor termina diciendo hoy, que es lo como la frase célebre, quien echa mano del arado y sigue mirando para atrás no vale para el reino de Dios. Y esta expresión del Señor podríamos reflexionar en ella utilizando la memoria que, que la iglesia nos invita hoy a celebrar. Hoy la iglesia nos propone celebrar a San Jerónimo. Y para conocer un poquito de este personaje importante de nuestra iglesia, santo y doctor de la iglesia, San Jerónimo nació en el año 342 en Dalmacia, la actual Yugoslavia. Viene de una familia pudiente que le puede pagar buenos estudios. Por, es un hombre culto, un hombre bien educado que aprenderá distintos idiomas importantes. Dominará el griego, dominará el latín y otros idiomas. Como hemos dicho, sus padres estaban muy bien económicamente, lo cual le posibilitó ir a estudiar a Roma bajo este, la escuela de grandes maestros de la época. Por ejemplo, Donato era un hombre apasionado de la literatura de la época, sin embargo dedicaba gran tiempo a grandes filósofos, escritores. Eh, vamos a decir, paganos de la vida secular y poco tiempo invertía a, a libros religiosos, a libros de espiritualidad cristiana. San Jerónimo en su momento pues siente como la necesidad de, de retirarse para esa transformación, ese cambio de vida que quiere dar, a ese giro que estaba siguiendo, como decíamos, leyendo otra literatura, vamos a decir, más del mundo pagana. Y, y como signo de esa conversión, se retira al desierto, se retira en oración, está un tiempo en el desierto haciendo examen de su corazón, eh, haciendo penitencias, ayunos, sacrificios, y luego decide regresar a Roma, donde nada más y nada menos que el Papa San Damaso, por las providencias de la vida, eh, reconoce sus grandes dotes, sus grandes cualidades y capacidades y le coloca como su secretario personal. Será el que se encarga de redactarle, corregirle sus cartas eh, y le encomienda una cosa muy importante, la revisión y traducción de las Sagradas Escrituras en la versión latina ya que las que estaban dándose en la época tenían muchas imprecisiones, errores y demás, y San Jerónimo tendrá esta gran encomienda de, de traducir a la lengua del pueblo, por eso se llama la vulgata, eh, la lengua de la gente, una, una lengua asequible, y será la, la traducción que estará acompañando a la iglesia por 15 siglos más o menos este, bueno si quieren conocer un poquito acerca de la sagrada escritura entiendo que decíamos algo en nuestro breve curso de las sagradas escrituras preparamos tres lecciones y nos quedamos por ahí le podemos dejar el enlace aquí para que si todavía no lo han visto lo puedan repasar también el curso de las sagradas escrituras que hemos preparado un curso introductorio básico. Ya casi a los 40 años de edad lo ordenan sacerdote, está un tiempo dando esa mano al Papa y luego de dar esa ayuda al Papa, eh, pues tiene distintas dificultades dentro de la comunidad y decide... Eh, retirarse, decide pasar los últimos 35 años de su vida en, en un lugar muy cerquita de la cueva de Belén. Allí se retiró a la oración, a hacer penitencias, a escribir, eh, estará escribiendo grandes libros, eh, si, sigue profundizando en la fe, sigue profundizando en las sagradas escrituras. Y allí va atendiendo espiritualmente a mucha gente, hombres y mujeres que se acercan para seguir creciendo espiritualmente. Finalmente, casi a los 80 años de edad, un 30, un día como hoy, de septiembre del 420, morirá. Más tarde será canonizado y propuesto para la iglesia como doctor. Pues encomendemos hoy nuestro día a San Jerónimo, que nos ayude a tener un corazón más celoso, un corazón que arda de, de deseo de conocer y profundizar más en las sagradas escrituras, y que sea ella misma la palabra de Dios la que nos siga convirtiendo y acercando más a esa santidad, a ese reino de los cielos. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos aquí a suscribirte para que te puedas convertir hoy en un nuevo amigo de Jesús. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.